Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hacer lo que es el review del Oz Mobile 4. Ya tenemos aproximadamente un año con él, así es de que antes de hacer el unboxing quisiera hacerles el review. Este aparato es bastante padre, es bastante funcional, bien fácil de usar y la batería le dura un montón. Pero entonces, vean, chéquense, este es el aparato. Aquí tiene un joystick para lo que es este, hacerlo para arriba, para abajo. El botón de, para activar la cámara, el botón de encendido. Un puerto USB para cargar el aparato. Aquí tiene otro puerto USB por si queremos cargar nuestro celular o algo por el estilo. Aquí tenemos un reseteo, ¿por qué? Porque a lo mejor está direccionado el celular hacia algún lugar y si queremos ver hacia el frente, nada, le apretamos dos veces y se pone hacia el frente el celular. Y aquí tenemos el zoom. Y pues bueno, ¿cómo se utiliza este aparato? Pues es bien sencillo. Aquí tenemos un teléfono, es el iPhone 12 Pro Max. Y lo que se hace es poner lo que es este aditamento es este magnético y si se dan cuenta aquí dice que sea hacia este lado sea la cámara y hacia este lado sea lo que es la parte inferior de lo que es el teléfono. Bueno, a continuación le vamos a colocar el imán. Aquí tenemos la manzanita, se supone que está en medio, entonces vemos más o menos dónde está en medio y lo colocamos. El teléfono no se raya para nada, ¿por qué? Porque tiene unas almohadillas este imán. Entonces, bueno, ya ahí ya lo vemos que ya está centrado. Y pues a continuación, lo que hacemos es colocarlo. Este es un imán y aquí hay otro imán, entonces vamos a colocarlo. Y lo colocamos, simplemente lo acercamos y listo, ya quedó fijo y es súper funcional. Entonces ya lo vemos así, aquí ahorita está apagado, lo voy a prender, lo prendo y ya está prendido. Si le aprieto dos veces, esto se hace vertical y si le aprieto otras dos veces se va hacia lo que es un tipo descanso. Entonces dos veces horizontal, perdón, una vez vertical y tres veces en descanso. Entonces pues vamos a ver. Este aparato es súper funcional, ¿por qué? Porque a pesar de que el teléfono tiene estabilizador, con este aparato puedes incluso correr, puedes caminar, puedes estar en donde sea, en una montaña y el video siempre va a salir así súper estable. Entonces es fantástico. La batería le dura, o sea, como no tienen una idea, le dura muchísimo la batería. De hecho, yo nada más lo he cargado tres veces en casi un año y vean que sí lo uso, sí lo he usado. Una ventaja es esa, o sea, tiene muchísimas ventajas, o sea, sobre todo la estabilidad. Aquí como ven también tiene un trípode, la calidad del trípode es buena, o sea, el plástico es bueno y de aquí se pone. Tiene un tornillito tipo cámara, lo ponemos, nada más es de enroscarlo y ya quedó. Entonces, si se dan cuenta, vean, aquí están los controles. Vamos a ver, nos vamos a ir, si lo movemos, esta cosa se mueve. Si le apretamos aquí dos veces, se pone en horizontal. E igual, le giramos. Si el botón de atrás, que es este, lo apretamos dos veces, se resetea de tal manera que el teléfono queda mirando hacia enfrente. Vean, lo voy a apretar una, dos y ya, se puso hacia enfrente. Es padrísimo este aparato.
Lo que sí le veo un poco de ventaja, bueno, las ventajas es de que de hecho hay una aplicación oficial que es de DJI, y es muy, 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 pero muy fácil de ¿cómo se llama? De hacer la relación entre el teléfono y lo que es la aplicación. Es muy, muy, muy intuitiva, muy fácil. Tiene funciones muy padres porque, por ejemplo, hay funciones en donde tú le dices a la aplicación, ¿sabes qué? Dile al teléfono que siga ese coche o que siga esa persona. Entonces, haz de cuenta que tú vas corriendo, caminando y el teléfono, bueno, el aparato hace todo. Sí, pero si tú le dijiste que siguiera a ese animal o un perro o lo que sea, entonces el aparato lo va siguiendo y tú ya no tienes que estar atento tanto al camino que no te vayas a caer como al perrito que quieres grabar. Entonces esa es una de las grandes, grandes ventajas de este aparato, pero yo sí le veo una desventaja y muy crucial en el aspecto, por ejemplo, del iPhone 12 Pro, bueno, del iPhone que tenemos, de los teléfonos. Como saben, la tecnología va avanzando y ahorita en el teléfono este del iPhone 12 Pro tenemos la opción de grabar en 4K 60 cuadros, pero también en Dolby Vision, que viene siendo en HDR. La función de HDR nada más está nativa en lo que es la cámara del iPhone, pero no está nativa en lo que es la aplicación de los Mobile 4. ¿Eso sí, qué significa? Que cuando tú abres la aplicación de los Mobile para grabar un video, si tú estás en la aplicación, nada más te graba a 4K y a 60 cuadros, pero no te graba en Dolby Vision o en HDR. Entonces, para poder explotar toda la capacidad de la cámara, tienes que grabar nativamente desde el teléfono. Eso significa de que todas estas funciones, por ejemplo, del zoom, no van a estar habilitadas. Y esta función nada más te sirve como para de referencia de que por si estás el teléfono está mirando hacia la derecha y tú quieres mirar hacia el centro, pues lo haces rápido. Pero en sí todas las funciones no están incluidas, o sea, ¿por qué? Porque ya realmente nada más estás grabando nativamente desde el teléfono. Eso no significa que no se interlacen, ¿por qué? Porque cuando tú le aprietas en este botoncito rojo, significa que tú vas a tomar una foto y de hecho, como se enlazan por Bluetooth, pues tú puedes parar el video, puedes tomar fotos y todo. Y sí puedes mecánicamente girar el Os Mobile. Pero ya lo que es la función de la aplicación, como por ejemplo esa que les digo de hacer historias o de seguir personas o perritos o coches o de seguir algún objeto, ya no está disponible. Entonces esa es una de las grandes fallas que yo le veo. En mi experiencia, yo lo que hago es usar nativamente el teléfono. O sea, el Os Mobile nada más me sirve como para estabilizar, como estabilizador, y definitivamente es el mejor estabilizador del mercado, no profesional. Porque pues, ya saben, o sea, los directores de cine pues tienen unas grandes máquinas, todo, pero para un youtuber o una persona que quiera hacer videos familiares está excelente, porque de hecho no es muy caro, o sea, es relativamente barato y es muy funcional, y sobre todo la pila es increíble, la autonomía que tiene este aparato. Entonces, yo en lo personal les digo, yo uso los Mobile solamente para estabilizador, no lo uso como con la aplicación. Yo uso el estabilizador y uso la cámara nativa del iPhone. Entonces, amigos, pues esto es el aparato Os Mobile 4. Es magnético, es increíble, se lo recomiendo. Se lo recomiendo que lo compren. Por si quieren grabar pues no sé, videos con sus amigos, videos de sus animalitos, con sus familiares, o que quieran hacer pues videos un poquito más, pues para YouTube o cosas así. Que de hecho eso es lo que hacemos, no todos, pero sí varios videos de los que hemos tenido en YouTube son grabados con el Os Mobile. Entonces, si se dan cuenta, están bastante bien elaborados. Pues bueno, amigos, esto es un review que les quería hacer. Es algo corto, pero sí se los quería hacer antes de hacerles el unboxing.
porque quisiera decirles si realmente me gustó o no, qué es mi parecer, los puntos buenos, los puntos malos antes de hacer el simple unboxing. Pero entonces, amigos, pues yo se lo recomiendo, es un aparato genial y con él van a poder hacer videos increíbles. Entonces, pues hasta aquí le llegamos, a continuación en el unboxing. Saludos y cuídense. Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy compré un DJI Osmo Mobile número 4 de cuarta generación. Se supone que este es el que tiene un agarre magnético. Lo compré especialmente para pues hacer videos cuando vamos a pasear, etcétera, y pues que nuestros videos no salgan tan movidos y tan chafas. Entonces, de hecho, haz de cuenta de que ahorita que lo voy a abrir, pues se lo quiero presentar por si alguien lo quiere comprar, pues sepa qué es lo que va a tener la caja. Entonces, vamos a abrirlo. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene la caja. Y ahora sí lo abrimos. Bueno, para empezar tenemos esto. Tenemos un imán. Tenemos una bolsita. Correa. Una pegatina para la parte de atrás de lo que es el celular. Un imán por si queremos ponérselo directo. Y otras pegatinas. Y una biblia de instrucciones. Por esta parte tenemos el tripié. Es de plástico más o menos bueno. Aquí tiene unas gomas para que no se pueda mover. Tenemos un cable USB-C para carga. Y tenemos en sí lo que es el aparato. Aquí tenemos el aparato. Está compuesto por unos botoncitos que ya posteriormente les explicaré de qué trata. Este botón. El puerto USB-C para lo que es la carga. Y un puerto normal para por si se nos descarga el celular o lo que sea, podemos cargarlo desde aquí, que podamos seguir grabando. Y esta parte que es la que nos va a generar poder agarrar nuestro celular y que se pegue a lo que es nuestro imán. Este es el contenido de nuestro Host Mobile 4. Y ya en un futuro les explicaré qué es lo que me ha gustado, qué es lo que no me ha gustado. Si es fácil de usar, porque no tengo la menor idea, es el primero que compro. Pero sobre todo yo sí le tengo esperanza y fe de que los videos van a salir bastante, bastante bien. Corta.